Bienvenidos a una nueva emisión de LEAD en tu casa. Les acompaña a su amiga Jennifer Díaz López y hoy seguirás aprendiendo sobre el tema Algo más sobre números con el maestro Jesús de la Cruz López, donde continuarás aprendiendo sobre los términos sencillos de probabilidad. Te invito a escanear el código QR que aparece en tu pantalla si cuentas con un smartphone o tablet para obtener el módulo de esta asesoría. Prestemos mucha atención al tema de esta sesión que estoy segura te ayudará a reforzar tus conocimientos. Adelante, maestro Jesús. Hola, ¿cómo estás? Permíteme desinfectar nuestro espacio para trabajar de una forma más segura, colocarme gel antibacterial y quitarme el cureboca para que me escuches mejor. Hoy continuamos con el módulo Cuentas Útiles. Mi nombre es Jesús de la Cruz López y haremos un recorrido por este módulo. Continuemos estudiando la unidad 3. Algo más sobre números. En esta sesión veremos las siguientes actividades. Actividad 24, el pueblo de Coistlahuac. Actividad 25, los descuentos. Actividad 26, cuidado con las deudas. Actividad 27, ya me tocaba. Actividad 28, buenas calificaciones. Los propósitos en esta unidad son, resolverás problemas de multiplicación y división con números decimales. Utilizarás la calculadora para resolver problemas con números decimales. Ampliarás tus conocimientos sobre fracciones. Resolverás problemas de tanto por ciento. Resolverás problemas que involucran la noción de promedio. Y utilizarás términos sencillos de probabilidad. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Actividad 24 el pueblo de Coistlahuaca. Utilizará la fracción como razón para representar la relación entre dos cantidades. Coistlahuaca significa llano de culebras. Es un pueblo ubicado al noroeste del estado de Oaxaca, que se dedica principalmente a la siembra de maíz, frijol y trigo. Su mayor atracción es su templo y convento construido en el siglo XVI. Hablando de Coistlahuaca, veamos el siguiente ejercicio donde relacionaremos dos cantidades. Estas personas del pueblo de Coixtlahuaca han creado una organización de derechos humanos, como vemos en pantalla. Es una organización formada por hombres y mujeres, jóvenes, adultos y mayores de edad. Ahora bien, respondamos a lo siguiente. Escribe los datos que se solicitan de esta organización en forma de fracción. Inciso a. ¿Cuál es la relación entre hombres y mujeres? Como vemos en pantalla, la cantidad total de personas es 16, de los cuales 6 son hombres y 10 son mujeres, por lo que la relación hombres-mujeres es 6 entre 10. Inciso B. ¿Cuántos son campesinos? Esto en relación al total de personas. Como vemos, la cantidad de campesinos es 7 por lo que la relación es 7 entre 16. Inciso C. ¿Cuál es la relación de los que emigraron al Distrito Federal? Vemos que son dos personas, por lo que la relación es 2 entre 16. Inciso D. ¿Cuántos son mujeres mayores de 50 años? Como vemos en la lista, las mujeres mayores de 50 años son 6. Por lo que la relación es 6 entre 16. Inciso E. ¿Cuántos tienen propio negocio? Si contamos las personas que tienen negocio, vemos que son tres. Por lo que la relación es 3 entre 16. Inciso F. ¿Cuántos son hombres menores de 50 años? Como observamos, son cinco hombres que cumplen esa condición. Por lo que la relación es 5 entre 16. Recuerden que el número 16 representa el total de personas que hay en la lista. Continuemos con la relación de fracciones con el siguiente ejercicio. La señora Malena, en su puesto de flores, vende arreglos florales. Ocupa 26 flores para el arreglo chico. Esta es la relación que establece entre la cantidad de cada tipo de flor y el total de flores. Ave de paraíso, 2 entre 26, o bien 2 de 26. Alcatraces, 4 de 26. Lilis, 6 de 26. Y rosas, 14 de 26. Tomando como referencia esta relación de un ramo chico, respondamos las siguientes preguntas. Inciso A. Le piden un arreglo que tenga el doble de flores. Escriben los cuadros las relaciones entre el tipo de flor y el total de flores que debe poner la señora Malena. Ahora bien, como sabemos que nos piden un arreglo que tenga el doble de flores, esto es 2 veces 26, por lo que el arreglo tendrá 52 flores. Y para cada tipo de flor también se duplica dicha cantidad. Por lo que las relaciones quedan de la siguiente manera. De ave de paraíso usa 2 flores, por lo que 2 por 2 es igual a 4. Así la relación de ave de paraíso es 4 de 52. De alcatrazes usa 4 flores. Por lo que 2 por 4 es igual a 8. Así la relación de alcatrazes es 8 de 52. De lilis usa 6 flores. Por lo que 2 por 6 es igual a 12. Así, la relación de lilis es 12 de 52. De rosas usa 14 flores, por lo que 2 por 14 es igual a 28. Así, la relación de rosas es 28 de 52. Para corroborar nuestra relación entre el tipo de flor y el total de las flores, sumemos cada tipo de flor, esto es 4 más 8 más 12 más 28, que es igual a 52 flores, por lo que nuestra relación está excelente. Inciso B. Le piden un arreglo que tenga 12 alcatraces. Escriben los cuadros las relaciones entre el tipo de flor y el total de las flores. Veamos nuestra relación inicial con el tipo de flor de alcatraces. Es 4 de 26. Ahora bien, como nos piden que sean 12 alcatraces, vemos que necesitamos triplicar la cantidad de alcatraces. Esto es 4 por 3, que nos da 12. Por lo que necesitamos triplicar la cantidad de cada tipo de flor. Por consecuencia, se triplica la cantidad total de flores. Por lo que la cantidad total de flores estaría dada por 26 por 3, que nos da 78. Y la relación de cada tipo de flor sería, de ave de paraíso usa dos flores, por lo que 3 por 2 es igual a 6. Así la relación de ave de paraíso es 6 de 78. De alcatraces usa 4 flores, por lo que 3 por 4 es igual a 12, que es la condición solicitada. Así la relación de alcatraces es 12 de 78. De lilis usa 6 flores, por lo que 3 por 6 es igual a 18. Así la relación de lilis es 18 de 78. De rosas usa 14 flores, por lo que 3 por 14 es igual a 42. Así la relación de rosas es 42 de 78. Si sumamos 6 más 12 más 18 más 42, efectivamente nos da 78 flores que contendrá el ramo solicitado. Con estos ejemplos vemos cómo podemos expresar con fracciones las relaciones de cantidad entre un conjunto y sus elementos. Ahora continuamos con la siguiente actividad. Actividad 25, los descuentos. Resolverás problemas de tanto por ciento. ¿Has visto ofertas en las que se ofrece un descuento sobre el precio marcado? Seguramente los has visto en alguna compra. Por lo general, el descuento que se aplica a un artículo se expresa con un número seguido del símbolo cerito, diagonal, cerito, que se lee por ciento. Por ejemplo, 10 cerito, diagonal, cerito, que se lee por 10% e indica que por cada 100 pesos del precio se descuentan 10 pesos. Para comprenderlo mejor veamos el siguiente ejercicio. Un almacén anunció la venta de sábanas con 10% de descuento. El juego de sábanas matrimoniales tiene un valor de 400 pesos. ¿De qué cantidad de dinero es el descuento? Para responder a esta pregunta realicemos lo siguiente. Como sabemos, se le realiza el 10% de descuento, es decir, de cada 100 pesos se le descuentan 10 pesos. Así tenemos, como son 400 pesos, se le descuentan 40 pesos. Ahora respondamos las siguientes preguntas. Inciso A, ¿cuánto se debe pagar por el juego de sábanas? Se debe pagar la diferencia de 400 menos 40 que nos da... 360 pesos. Veamos otros ejercicios para reforzar nuestros conocimientos. A don Ricardo le hicieron un descuento de 20% en la compra de un pantalón que costaba 450 pesos. Ahora respondamos inciso A. ¿Cuánto dinero le descontaron? Para ello realicemos lo siguiente. Sabemos que por cada 100 se le descuentan 20. Así que múltiplos de 100 tenemos 400 pesos, por lo que se le descontará 4 veces 20, que es 80. Es decir, de los 400 pesos se le descontarán 80 pesos. Ahora, si por cada 100 se le descuentan 20, eso quiere decir que por cada 50 se le descuenta la mitad, es decir, 10. Así de los 50 pesos se le descuentan 10 pesos. Ahora. Sabemos que por 400 se le descuentan 80 y por los 50 restantes se le descuentan 10. Esto quiere decir que por los 450 pesos se le descontó 90 pesos. Inciso B. ¿Cuánto dinero pagó? Pagó la diferencia de 450 menos 90, que es 360 pesos. Realicemos un ejercicio más sobre los descuentos. Juan ganó mil pesos por pintar una casa. Él ahorró 45% de esa cantidad y gastó la cantidad restante. ¿Cuánto dinero gastó? Para responder al cuestionamiento realicemos lo siguiente. Veamos la tabla en pantalla. En la primera columna tenemos en cada línea 100 pesos, siendo en total mil pesos. Ahora, en la segunda tenemos el ahorro realizado por cada 100, que es 45 pesos, siendo en total 450 pesos de ahorro. Ahora bien, en la tercera columna vemos el dinero gastado, que es la diferencia de 100 menos 45, que es 55, por lo que por cada 100 pesos gastó 55 pesos, siendo en total 550 pesos. Por lo que a la pregunta, ¿cuánto dinero gastó? Gastó 550 pesos. Como observamos, si utilizamos una tabla, podemos comprender mejor el término de porcentaje, distribuyendo lo solicitado. Ahora continuemos con la siguiente actividad: Actividad 26: Cuidado con las deudas. Realizarás cálculo de porcentajes al resolver diferentes problemas. Una encuesta realizada en el año 2008 reveló que 40% de los ingresos familiares se destinan a pagar deudas. El estudio afirma que el 18% del gasto familiar se utiliza en comida y 11% para vivienda. En los ejercicios anteriores vimos la forma de obtener los porcentajes mediante agrupaciones de cantidades. Ahora veamos cómo obtener porcentaje usando la división y la multiplicación. Una forma de calcular un porcentaje es dividiendo entre 100 el tanto por ciento indicado y después multiplicarlo por la cantidad. Ejemplo, Luisa va a comprar un terreno que cuesta 45,800. Ella va a pagar el 7% de escrituración. ¿Cuánto va a pagar por las escrituras? 7% de 100 pesos es 7 pesos, lo cual se puede representar como 7 centésimos, que es equivalente a dividir 7 entre 100. Como vemos, 7 entre 100 nos da 0.7 centésimos. Esto quiere decir que 7% son 0.7 centésimos veces la cantidad total, por lo que al multiplicar 0.07 por 45.800, se encuentra el 7% de dicha cantidad. Dicha multiplicación nos da 3.206. Por lo tanto, Luisa tiene que pagar 3.206 pesos por las escrituras. Como observamos, encontrar el porcentaje de cierta cantidad lo podemos calcular dividiendo el porcentaje entre 100 y multiplicarlo por la cantidad en cuestión. Resolvamos los siguientes ejercicios. Patricia emplea 12% de su salario mensual de 4 mil pesos para pagar la renta. ¿Cuánto paga por vivienda? Para ello dividimos 12 entre 100, que nos da 0.12 centésimos. Luego multiplicamos 0.12 centésimos por $4,000, que nos da 480. Por lo que ella paga por la vivienda, 480 pesos. Inciso A. Ella destina 35% de sus ingresos para pagar su tarjeta de crédito. ¿Qué cantidad de dinero le paga mensualmente al banco? Nuevamente dividimos 35 entre 100, que nos da 0.35 centésimos. Luego multiplicamos 0.35 por 4,000, que nos da 1.400. Por lo que ella paga por sus tarjetas de crédito al banco 1.400 pesos. Este mes del dinero que pagó al banco, 60% fue de intereses y el resto para pagar el préstamo. Esto quiere decir que de los 1.400 pesos que pagó al banco, 60% fue de intereses y el resto, 40%, fue el pago del préstamo. Inciso B. ¿Cuánto pagó al banco por intereses este mes? Realicemos la división de 60 entre 100 que nos da 0.6 décimos. Ahora multipliquemos 0.6 por 1.400 que nos da 840 por lo que pagó de intereses 840 que corresponde al 60%. Inciso C. ¿Cuánto abonó a su deuda? Para calcular el pago de su deuda dividimos 40 entre 100 que nos da 0.4 décimos. Ahora multiplicamos 0.4 por 1.400, que nos da 560. El pago a su deuda del préstamo fue por la cantidad de 560 pesos, que corresponden al 40%, que es lo mismo la diferencia de 1.400 menos 840, que también nos da 560 pesos. Ya vieron qué fácil es calcular porcentajes. Ahora continuemos con la siguiente actividad. Actividad 27. Ya me tocaba. Identificarás situaciones sencillas de azar y usarás términos de probabilidad. Cada año mueren más de un millón de personas en el mundo por accidentes automovilísticos. En nuestro país la situación no es menos preocupante. Pues hay más de 14 mil muertos en un año por esta causa. La información anterior nos lleva a pensar qué tan probable es que nos ocurra un accidente automovilístico. Veamos el siguiente ejercicio. Luis realizó una investigación sobre las principales causas de accidentes automovilísticos en la carretera Malpaso-El Bellote, en Tabasco. Él hizo el siguiente registro. Accidente 2008, ruta Malpaso el Bellote. En la primera columna tenemos causa del accidente y en la segunda columna el número de accidentes. Así vemos, provocado por el conductor, 343 accidentes. Por falla del vehículo, 15 accidentes. Malas condiciones de la carretera, 8 accidentes. No se reporta un accidente. El total de eventos fue de 367 accidentes. Con base en la información anterior, contesta las preguntas siguientes. Inciso A. ¿Qué recomendaciones le harías a una persona que tiene que viajar por esta carretera, que tome sus precauciones al manejar, respetando las señales viales y en un estado lúcido? Inciso B. ¿Es recomendable que una persona salga sin revisar el estado de su vehículo? No es recomendable que salga sin revisar. Debe ser una rutina revisar el estado óptimo del vehículo para evitar una falla del mismo. Inciso C. ¿Es muy probable o poco probable sufrir un accidente a causa de las condiciones de la carretera? Es poco probable. Debido a que en la investigación que realizó Luis son pocos, son ocho eventos. Continuemos. Juan sufrió un accidente en esa, en esa carretera por exceso de velocidad. Cuando Luis lo entrevistó, Juan dijo: "Ya me tocaba". Inciso D. ¿Tiene razón, Juan? Claro que no. ¿Por qué? porque la mayoría de las veces los accidentes son provocados por las personas, en particular por el, direct, por el conductor. La probabilidad es una rama de la matemática que surgió en el siglo XVII, surgió a partir de situaciones de juego y en la actualidad tiene aplicaciones en casi todos los aspectos de nuestra vida. Veamos lo siguiente. En la vida cotidiana empleamos con mucha frecuencia la probabilidad. Los términos más usuales son es muy poco probable, es poco probable, es probable, es muy probable, es seguro. Entre lo seguro, aquello que ocurrirá sin duda, y lo imposible, lo que no ocurrirá bajo ninguna circunstancia, está lo probable aquello de lo que no hay certeza de que ocurra o no. La probabilidad se puede calcular en términos numéricos, asociándola a una escala de 0 a 1. 0 cuando es imposible que ocurra un suceso y 1 cuando es seguro que ocurrirá. A los sucesos que son muy probables se les asocian números fraccionarios o decimales que van entre el 0 y el 1. Como vimos en el ejercicio de los accidentes en la ruta Malpaso-El Bellote, podemos decir que un accidente automovilístico es muy probable que ocurra por imprudencia del conductor, puesto que la mayoría de estos accidentes son propiciados por el conductor. Ahora continuemos con la siguiente actividad. Actividad 28. Buenas calificaciones. Adquirirás la noción de promedio. En México, la educación es gratuita, sin embargo, algunas escuelas o instituciones educativas piden como requisito para ingresar en ellas que los aspirantes hayan logrado un buen promedio en los estudios anteriores. Veamos a qué nos referimos con el término promedio, con el siguiente ejercicio. El promedio es una medida que se utiliza con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Para calcular el promedio se usan todos los datos y el resultado se divide entre el número de datos. Ejemplo, Tania y Virginia van a recibir su certificado de secundaria. Ellas necesitan calcular su promedio, pues la escuela en la que van a estudiar sus estudios pide como requisito un promedio mínimo de 7. Las calificaciones que obtuvieron son las siguientes. Vemos en la tabla las calificaciones aprobatorias de los módulos de nivel secundaria, de Tania en la primera columna y de Virginia en la segunda columna. Ahora respondamos las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuántos puntos obtuvo Tania al finalizar su secundaria? Si sumamos todos los valores de sus calificaciones de Tania, tenemos que la suma de estas calificaciones nos da 71 puntos. ¿Qué promedio obtuvo? Para calcular el promedio dividimos 71 entre 10, que es la cantidad de módulos aprobados y nos da como promedio 7.1 del total de sus calificaciones. Inciso B. ¿Cuál es el promedio obtenido por Virginia? La cantidad de puntos de Virginia es también 71 puntos, por lo que su promedio general es también 7.1. Inciso C. ¿Quién de ellas no puede entrar en la escuela que desea? Ninguna. Las dos alcanzan el promedio solicitado. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa. Y si tienes que salir, usa tu cubreboca. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos es más fácil. Llegamos al final de esta sesión y agradecemos la asesoría del maestro Jesús de la Cruz López, quien nos impartió esta clase. Recuerda siempre hacer tu retroalimentación de cada uno de los temas de tu módulo para que puedas reforzar tus conocimientos. Si tienes alguna duda, acércate a tu asesor. No te pierdas todos los martes el IAT en tu casa aquí por Tebuhat. Me despido, mi nombre es Jennifer Díaz López, hasta la próxima.